Así que nada, vamos, nos habíamos quedado, vamos a ver el mapa, aquí estamos en pueblo Pirotín. ¿Ves cómo es que hay un 1 aquí? Gimnasio de pueblo Pirotín. Bueno, entiendo que es porque lo hemos completado. Bueno, según miré el otro día en Twitter, hay un mapa que nos van poniendo a cada uno por nivel, ¿veis? Según el nivel que tenían, aquí nos aconsejaban un nivel más alto y aquí hay estos dos entre medias. Lo queréis mirar en el Discord, en el apartado donde tengo Pokémon, que está allí subido. Y desde allí miraremos hacia qué rutas nos vamos a ir mejor para ir subiendo poco a poco. Porque si nos vamos a una zona en la que el nivel es demasiado alto, entonces tendremos problemillas. Entonces, si lo encuentro, aquí. El Pokémon está en el apartado de Nintendo. A ver, el Pirotín, la chica es marca nivel 14. En cambio, aquí a la derecha, el chico este del tupé o el peinado son 16. Sería el segundo gimnasio que tocaría ir. Aunque la gasolinera nos manda arriba, que es el chico este con la gorra blanca, que es cruzando el río, subiendo al norte. Y ahí, esto se, o sea, aquí este chico sería nivel 20. Y estos dos serían 16 y 16. Así que nos dirigiremos al centro. Y de allí tiraremos al este. Aquí en el área sur hay un secreto. Pues si hubiera algún Pokémon especial, ¿verdad? Puede ser. Bueno, vamos aquí. ¡Ay! Hice demasiado zoom atrás. Vale. Lo más a la derecha que podemos ir con el viaje rápido es hacia aquí. Vamos a cruzar toda esta zona, que no parece pequeña, y vamos a plantarnos en Pueblo Altamia. Así que nada. Viaje rápido. Volamos. Vamos volando. ¿Quieres volar a este lugar? Vamos. He visto, hay zonas como que vas capturando Pokémon level 10 y de repente se encuentra en entrenador nivel 50. Sí, eso es lo que vi. Así que más o menos con la guía esta iremos más o menos hacia donde va tocando y gradualmente iremos a los sitios que toca. El juego está planteado como que tengas la libertad para ir donde tú quieras, pero claro, si te vas a sitios con niveles altos, yo entiendo que esto está hecho más una vez que el juego. O sea, cuando más adelante tengas el banco Pokémon y puedas ya llevar Pokémon de nivel más alto para hacerte tu la aventura a lo mejor más o menos como tú puedas querer, para en un futuro sí tener tú la libertad de pasarte el juego como a ti te dé en gana. Pero cuando empiezas el juego de cero con Pokémon de nivel bajo, o te los vas subiendo de alguna manera o... claro, si no el salto es muy alto. A lo de que España ganó el Mundial perdiendo el primer partido. Sí, pero que... no me puedes comparar esa España con... bueno, es igual. No, ganar un Mundial es muy difícil, pero bueno. Bueno, estamos aquí al este, no vamos a hablar de fútbol. Esto es Pokémon. Al fútbol hay otros momentos. Cuando juguemos al eFootball, ahí hablaremos de fútbol. A mí, además, cuando una selección es de las favoritas, tiene todos los números de hacerlo mal, porque al tener la expectativa tan alta... ¡Uy! Casi me caigo. Cuando tienen la expectativa tan alta, normalmente siempre es decepción. Esta persona, vente de picnic. He comprado muchísimos ingredientes, así que te puedo regalar algunos si quieres. Venga. Pepinillo, huevo y ketchup. En un picnic jamás pueden faltar unos ricos bocadillos. Eso está más claro que el agua. Prueba a usar los ingredientes que te he dado y prepara alguno, venga. Ya que estás, ¿queréis disfrutar del picnic conmigo y así descansáis? No, no. Es una oferta... Aquí el señor este, cuando estéis fatigados, descansad y tenéis la oportunidad. No os esforcéis de más. ¿Cómo no vas a ser mal pensado? Y aquí porque hay...
Sí, pues es una buena ruta aquí para encontrar cosillas. A ver. Una poción. Makuhita, llegamos a... a capturar uno. Y ahí está, encima tenemos la poción. Te quiere dar un pepinillo. A ver, Makuhita no lo tenemos, nivel 10. Vamos a hacer un ataque suave. Destructor, es el más flojillo que tenemos. Un empujón. Vale, hay más de uno, digo, qué flojo es el ataque. Que es el típico ataque de los mismos. Hay de 2 a 5 golpes, que diga, pues más no. Le dieron. Después va a perder los otros dos partidos que le quedan a la selección rival. Makuhita. A base de duro entrenamiento se hace cada vez más fuerte. Es tan resistente que puede soportar cualquier ataque. Cualquier ataque, si casi con dos destructores lo mato. A la saca. A ver qué nos dice el cartel. Aviso, si te pierdes, sube las escaleras. Ah. Super poción. ¿Allí llegaremos de un salto? No me lo creo. ¡Casi! ¡Ah! No tiene escaleras, ¿eh? Bueno, seguramente que luego tendremos cómo saltar más lejos. A ver. ¿Esta seta qué es? Este es nuevo, ¿eh? ¡Nakli! Mira, pues ya es más fuerte que el otro. Fortaleza. Voy a usar un... el tapié me da miedo reventarlo. Es súper eficaz. Por cierto. Voy a mover los ataques de este tío. Este es eléctrico, ¿eh? Ahora Sauda con México, que empate con... ahora el Sauda con... o sea, que el sábado juega la Argentina-México. A ver, ahí se la juegan, ¿eh? Yo creo que son las dos que tenía que quedar primeras. Super eficaz, ¿dónde vas? La Argentina para mí es la mejor del grupo. Pasa que claro. Fin del camino, veo por donde has venido. Sí, pero voy a coger eso. Semilladora. Vamos a dar antojo. ¿Qué cargas tú? Por cierto, voy a cargar el móvil. Y tenemos que comprar Pokéballs. Ah, sí, mira, está de mote. De Moji.
¿Dónde está por eso? ¿Es de un canal o es de Twitch? Twitch Global. La extensión y contracción de sus músculos genera electricidad, brilla cuando está en peligro. Es un gusiluz. A ver si cojo la seta esa que ha salido antes. Point. Es point. Uy, casi, salpicadura. No pasó nada, no ha tenido ningún efecto. Está ahí salpicando. Capturado. Me lo he dejado tiritando. Perla de Spoink. Para los pobres. Si dejara de saltar, se debilitaría. La perla que lleva en la cabeza amplifica sus poderes psíquicos. Pues que siga saltando. Debe cargar la pila ahí. A ver si la seta esa rara no va a salir. ¿Esto qué es? Para llegar al pueblo Antamia, sigue la dirección de los... ¿Carteles, con él? A ver. No quiero luchar, pero ya que me ha salido... No lo guarda. Ruido que es. A ver si no matamos la seta ahora. La seta del Mario Chunga. Creo que es del Minecraft esta. Ah, claro, es un ataque poco eficaz. Vamos a hacer la voz, a ver. Vale. Fortaleza. Se trata de la voz cautivadora. ¡Ep! Un flash. A la saca. Nakli atrapado. Surgen de estratos salinos subterráneos. Antaño se los tenía en alta estima, pues compartían su sal. Un mineral por entonces muy preciado. Pokémon Alita. Oh, claro, ese Pokémon. A ver. Superpoción. Te lo conozco. Gente. Què tal, Josep? Hola, bona nit. Vaig a fer un riu i el dit. A Llobregat. Habéis jugado al... Hòstia, m'he matat per aquí. Habéis jugado al Breakers esta tarda? Pluma de Rocky. A ver, aquí habrá más. A ver, no te me mueras tú ahora. Este tiene más alto. Entiendo que... lo mataremos ahora, ¿no? Vale. Tenemos que comprar Pokémon. En el aire, oh yeah.
Lo quería atrapado. Es de carácter valiente y temerario. Las marcas blancas que tiene alrededor de los ojos les sirven para espantar a los Pokémon más miedosos. Entiende que las marcas blancas se refiere al contorno este que tiene. Como las orcas, que las orcas. El ojo de las orcas no es lo blanco, sino es un punto. Son negros. Lo que pasa es que les sirve como hidropulso. Les sirve como intimidatorio. Parece que tengan unos ojos grandes. Parece que el animal sea más duro, claro. Sube por las dos escaleras. Por cierto. Hola, amigo. No, caso bol. Qué chulo. Pues está bien, el juego del mapa está chulo. Pasa que tiene muchos bugs y tal. Bueno. Mira. Mira, la cueva es cueva. O sea, no entras a un sitio, sino que es forma parte del mapa. Hacia por el también. Ahí sí que es puerta, ¿no? Ah, no. ¿Cueva? Es curioso, ¿eh? Ya, pues, ¿qué queréis que os diga? Está currado esto. La cueva no es. No es lo típico que vas al oscuro y se carga algo, ¿no? No. Se carga otra zona. Y este, cuidado. Voy a hacer la de guardar. He guardado la partida. ¿Este señor qué nivel tendrá? Se ha puesto a llover. Areyama nivel 25. A ver la confusión. Me da que. Que es demasiado fuerte. Puede morir. ¿A qué me lo quita? Muy bien, chato. ¡Oh! Ha huido de combate. Entiendo que ya volveremos a encontrarlo más tarde. Y si no haré llama, ya tendremos otros más adelante. Pero me ha debilitado de un golpe al amigo, ¿eh? Joder, menudo temporal, ¿no? Fin del camino. Carretera cortada. ¿Dónde está la espada Iliana? Cruzaremos la cueva otra vez, ¿no? ¡Ey! Un chaval aquí. ¡Ay! ¡Mierda! Nivel 20. La que hay, son pequeños, no los veas si tocas con ellos. O sea, y es otro cartel.
veremos por aquí, pero voy a luchar con él, ¿verdad? Gimnasio de Polo Altamia. ¿Has estado en el gimnasio de Polo Altamia? Perdón, yo sí. Altamia, ¿sí de yo? Mateo te desafío. Hombre, Crabrawler, luchador. Es un brelle. Oban. Golpe crítico. Menuda leche. El estudiante Mateo ha perdido. Siga estudiando. Vaya, el drama que vive en el gimnasio se vuelve a repetir. O sea que fuiste al gimnasio y te dieron tras. ¿Cómo? Míralo. Adiós. ¡Oh! ¿Qué es eso de ahí? A ver. De que el amigo este... Altamia... Es a donde íbamos, ¿no? Sí, perfecto. Nuestro destino. Aunque antes de ir hacia Altamia podríamos pasar por aquí. Mira que tenemos... No me acuerdo cómo se llama, pero... Sí. Arriba, oh. Cura total, revivir no sé cuántos tengo, pero me gustaría revivir al Rals. Aunque podríamos hacer la de... La raíz energía, mira la raíz, que es una forma de puño. Voy a ver al del picnic. Venimos aquí al del picnic que nos cure él. Aquí está al lado. Y no hablamos con el Pikachu. ¿Quieres disfrutar del picnic con tus Pokémon y que descansen? Sí. Descanse. ¡Hala! Nada como un buen descanso. Pasad por aquí cuando queráis. Yo encantado. Edelgar, ¿estás aquí todavía? Bueno, los que estéis por aquí, bueno, no conozco, no sé si hay alguien más. Bueno. Felicidad a Carla, que es su cumpleaños. Ya sé que pasan de las 12, pero como en Argentina todavía aún estáis de día 22, ¿no? Aquí ya es 23. Yo estoy, ¿ves? Mira, el combate. Vamos a ir con el fuerte. Bueno, los voy a ordenar de... Bueno... Con nivel. Vale, el Tarántula este... Quiero ver su evolución, ¿eh? Porque lo tenemos ya aquí shiny. A lo mejor no tiene evolución, pero no me creo que no la tenga. ¿Eres nuevo por aquí? Sí, vas a caer. A ver, deja que una experta como yo eche un vistazo a tus Pokémon. La experta tendrá un solo Pokémon. Encarna, tienes un solo Pokémon, ¿no? Y no ha salido ni del pueblo. Venga, ¿cuál juego? Estaba de Porsche.
Hostal, que es... Porque no está ese delga. A ver. La rocuda. El pescado. Vamos a probar con el puntapié. Hombre, saco 9 niveles. Aqua y ver, tío, con ataque de agua. Me gusta. Golpe crítico. Mi nada de hecho es 3 de daño. Encarna, has perdido. Un solo Pokémon, vaya experta. Pues están que se salen. A ver. Tú hazme caso, usa un centro de Pokémon siempre como referencia y no te perderás nunca. No sé, a mí me gusta perderme. Para encontrar diferentes sitios. Pokémon muñeco, ya no sé cuántos tengo. Cambiar de Pokémon. Bueno, este de momento no lo haremos. Las incursiones, super bol. Así. ¿Cómo sube? Así. ¡Oh! Ahora. Por cierto, aquí hay cueva, pero... Nada, nada, vamos a ir por el camino. Podcast. Vale, vale. La incursión. Nido, bueno, creo que los nidos los tendríamos que hacer. O sea que si ya empezamos a hacer nidos... ¡Qué brillo más maravilloso! Despertar... ¡Ah, se lo he esquivado! ¡Toma patada! Chica para luchar y ya no sé dónde está. ¿No ha sido aquí cuando hemos tirado por aquí? Antídoto. Algo brillante. Es un Jigglypuff. Jigglypuff, brillas con luz propia. Míralo. Te has traído la versión lámpara. Y
nivel 14, con la tontería. ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha roto? A la primera. ¿Está sopacada por quién? Nos da 1900 puntos de liga. Cuando le tiemblan sus redondos y adorables ojos, entona una melodía agradable y misteriosa con la que duerme a sus enemigos. Voy a mirar la caja. Caja 1 llena. ¿Es el primer Jigglypuff que tenemos? Me salió una Pokéball, ¿no? Vale, no es que esté llena, ¿no? Es que el último es a este, ¿no? ¿Ves? Nivel 14, el 10. Voy a ver la comparación. ¡Anda! Este es de teratipo de agua. Esto de los teratipos te puede dar bastante juego, ¿eh? Lo vamos a dejar como estaba. Es una idea interesante para la estrategia en los combates, ¿eh? Puedes tener Pokémon de diferentes tipos y además tienes tipos extra en esa transformación. En la teracristalización, vaya. Me silban los oídos. Alguien está hablando de mí. Mira esto. Qué brillo más maravilloso. Lo ha desaparecido antes de aquí, ¿no? ¿Eh? Oye, que brillaba muchísimo. Fue increíble. De una manera que no es normal. Bueno, ahora Starly, ya está. ¿Por qué el puntapié? Vale. ¡Toma! A ver si nos evoluciona el cerdito. Vaya, mi victoria ha brillado por su ausencia. Mira, ¿ves cómo evoluciona? Lechonga está evolucionando, a ver qué tal. Oinkoloine. Hostia, está chulo. Su piel suave y lustrosa es su mayor orgullo. Disponen de una fragancia concentrada por la punta de la cola. Pokémon gorrino. Ya, pues no está mal. Veo que es la evolución final, porque no tiene otra. O no hay un espacio entre él y el siguiente Pokémon. Me acerqué a un Pokémon que brillaba mucho para taparlo, cuando de repente se produjo un destello y teracristalizó. Lo vi. Entiendo lo que te ha pasado. A mí también me ha sucedido.
cierto, aquí, de aquí ya he venido este lado. Sí. A ver, la vecina secreta, ¿no? Nada. Pueblo Altamia, sube la cuesta y sigue el camino. Aquí hay un centro de Pokémon y aquí un combate. Din din. Así es el sonido que se oye cuando curan a los Pokémon en un centro de Pokémon, creo yo. Din don din don din. La cantautora Cristina te desafía. Pues salme con algo mejor, ¿no? Pues me va a tocar escuchar de nuevo ese din din curadín. Por 1100. También servidos de dinero, para cesar. Antiparalizador. Eso es nuevo. ¡Ey! Muchas gracias por la suscripción, Edelgar. Que por cierto, está pendiente la mía para darte. A ver. Charcader. Charcader. Y me hacía pinta que era de fuego esto. A lo mejor es el Pokémon de fuego que nos hace falta. Ya casi ha nacido nuestro bebito Fiu. ¿Cayetano era Cayetana? No, ¿por qué? Charcader. Los datos de... Nacido de unos restos de carbón consumidos por las llamas. Reta rivales poderosos para saciar a su ardiente espíritu combatido. Como se ponen como en posición de ballet. A lo mejor es nuestro Billy Elliot, ¿eh? Ahora que lo dices. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No llegué! Lo he intentado. ¿Se puede? Pero bueno, ¿pero no estás aquí apoyado ahora? A ver, tiene que ser. Seguramente podremos llegar al otro lado en el momento que tengamos como sprintar, pero wow, al igual. Creo que este Pokémon, la montura, se transforma más en una moto. Ahora lo parece solo, pero luego creo que coge una forma más de velocidad y ya se puede. A ver, a lo que vamos. ¿Has combatido mucho? Nos pregunta. Hola, trabajo para la Liga Pokémon. Dime, ¿te gustan los combates? Por ahora has logrado ganar a 4 entrenadores en el área 3. Si logras obtener la victoria en combate contra 6 personas aquí, te daré un señor premio. Muy bien.
6 personas. No he encontrado tantos, pero bueno, ya saldrán. Y hay otro. ¿Qué pasó? ¿Cuánto? ¿Alguien me llama? Buenas, Jordi, es Damián. Se dice que el Pokémon dominante conocido como la Roca en el Muro habita en esta área rocosa. Yo ya probé a buscar por aquí, pero no tuve mucha suerte. ¿Habría escalado uno de esos muros tan altos? Nah, eso es imposible. No creo que esté lo más profundo, así que no vayas a descalabrarte buscando por sitios muy rebuscados. Si no sabes por dónde ir, utiliza el mapa para guiarte. Es muy útil. El mapa. No te preocupes, ya sé dónde tenemos que ir. Me quiero mandar aquí. Y no llego, no llego aquí. ¡Ah! Así me coge. Refuerzo. El usuario ya da un aliado reforzando la potencia de su ataque. Pues no veas la de cosillas que hay. Bueno. Lugares escondidos, ¿eh? Bienvenida. ¿Quieres dejar a tus Pokémon? Cura, cura. ¿Casi te qué? No entendí. Lo que he pasado al lado de un Pokémon ese y casi si te toca tienes que luchar, no quería luchar. Pedir consejo, veamos, ¿qué destino podría recomendarte? ¿Por qué no intentas dar con la guarida del Pokémon dominante del tipo roca? Él también conocido como la Roca en el Muro. No, no quiero que me marques otro porque es el mismo. He combatido mucho. Venga, combate total. Seguramente lo voy a hacer en golpe. Toma reto. Un Pokémon con un objeto potente y un entrenador bien fortachón. Combatamos. Filiberto te desafía. Vamos, Filiberto. El empresario Filiberto. Sí que hace un poco así como, ¿no? Mira qué plumaje. Vamos a darle un puntapié. La velocidad ha disminuido. Estado reserva. La defensa especial, pero el puntapié es físico y ya me dirás tú. Debilitado, perdón. Muerto es pasarse. Ojo, subidas de evolución. Atacará a Esquido. No sé quién es Esquido. Ahora no caigo. Esquido es... Ah... Es planta. Es nivel de diferencia, vale, la ataqueada, ¿cómo va? Uy, casi. Poca afilada. 24 puntos, no está nada mal. ¿Eh? Que además se cura. Vamos con todo, ataque ala. Patapam. Lo que dije en su día cuando evolucionó Edelgar es... Lo llamé Discos Tú. Tanto mi objetivo como mi fuerza se ha quedado en aguas de borrajas. Tú sí que eres fortachón. Un poco disco es tú, el amigo. 2700. Mira, evolución. A ver, este me gusta.
ha evolucionado a Spidops. Spidops. Te diré con su hilo a ramas y techos por los que se desplaza en silencio. Acaba con su presa antes de que este se percate de su presencia. Ole, un metro de altura hace. Y es así, vale. Lo original es verdacho. Teletrampa. Teletrampa es... la teletienda. A ver... Tiene una trampa sedosa que protege al usuario de los ataques del tiempo... No. Que protege al usuario de los ataques al tiempo que reduce la velocidad de cualquier Pokémon con el que entre en contacto. ¿Qué te qué? A ver si para una vez que pillo el cacho. No me he enterado. ¿Cuándo? ¡Del ataque! Tiene una trampa sedosa que protege al usuario, o sea, al que lo hace, de los ataques al tiempo que reduce la velocidad, o sea, que cuando te hace un ataque, no solo te hace menos daño, sino que además pierde velocidad porque se enreda en la telaraña. Lo cambiaré por nada, o por el amago, quizá. A ver. ¿El amago qué hacía? El amago era... Vale. O sea que no es ataque, es así más estratégico. Quizá quite el placaje. El amago es una caca, pero... Me da un factor estratégico si alguien usa la barrera, que no será el caso, pero... La caja ya ha aprendido teletrampa. Pero me gusta... Mira, ¿ves? Representa que la forma original es así verde. Es chulo, ¿eh? Por eso me hace... Tiene 8 patas porque, si os fijáis, tiene como doble brazo, doble pierna. Esa es hembra esta. Y lo tengo así en rojo porque era shiny, lo pillé shiny. El ruido que hace, ¿no? Haciendo el Pokémon, voy a curar. No fue que me saliera. Aunque creo que puedo ir sin miedo, a por el jefe ese de roca. Bueno, el jefe. El Pokémon especial. Esperamos volver a verte. ¡Ey, mira! Una a la cara. ¡Lauf! Destructor. Uy, qué poco. Pues vale. ¿Y qué ruido que hace, no? Vale, que es de tierra, ¿no? ¿Qué ruidos hace, no? No entiendo que ya pillaremos otro por el camino, pero bueno. Mienta activa. A ver, combate. No te lo esperabas, ¿eh? A que te he asustado.
Me he cagado. Sunker, ¿no? Cuidado. Oye. Ponsley. Ponsley es la pre-evolución de Super Wolf. Darío ha perdido. Otra derrota, no gano con sustos ni para sustos. Tú estás más pelado, ¿eh? 384. Si me acerco un Pokémon por detrás y lo asusto, quizá pase algo bueno. Sí, sí, tú prueba. He sido sorprendido. Ah, ya lo teníamos. Pero yo esquido, creo que no lo tenemos. Creo que tenemos la pre-evolución, ¿no? La captura no. ¿Qué quería hacer? No lo vemos muy lejos. Ya tenemos unos cuantos, ¿eh? Exactamente, esquido, sí, sí. Al mapa, vamos bien en principio. Lo que está un poco mal hecho esto es de que no me dice dónde estamos mirando, pero bueno. Ah, bueno, porque el norte es. Vale, vale. Una total. No es el mejor mapa, pero también hemos tratado con peores. Vamos a seguir el camino, que es lo que... Pero fijaros que todo esto podríamos cruzar por aquí si quisiera, ¿eh? De que el juego explorablemente es súper vasto. Por eso hay que valorar también que estos juegos, a ver, sí que es verdad que tiene bugs y tal, pero hay que valorar que también cuesta. Es que es entre mucho y poco el ataque. Tenemos que hacer un poco. Que suena como que está crujiendo cosas, ¿no? Este Pokémon. Es como... una patada. Hemos elegido al mejor para... Yo que lo que quería era paralizarlo. Adiós. Más rápido. Bien calculado. Saca, saca otro. Saca
sacar la araña, a ver qué pasa. Lo que pasa es que si con, me hace un ataque de roca me va a hacer mal. Teletrampa, a ver qué hace. ¡Oh! Spider-Man. Dos perros acá. ¿Te protege? ¿Ah? ¡Ah! ¿Has visto? Se protege y además se daña al otro. Bueno, se pierde la... lo que sea, estoy diciendo. Es muy eficaz. Entiendo una cosa, el ataque que me ha hecho de roca. ¿La roca no es eficaz contra el bicho ahora? Ah. Entonces ese ataque no era de roca, el anterior. Mal. Te voy a confundir. Pero lo quiero matar. Braza ira. Seguridad pasiva. Un canal que recibe varios golpes, si se rompe. Supongo que sube el ataque. Sube el ataque y pierde velocidad y otras cosas. Pero vamos a pegar una Pokéball ya. Por cierto, lo hemos comprado. Tengo 10 solo. Acecha sus presas colgado cabeza abajo de los acantilados. Pero no puede aguantar así mucho tiempo porque se le sube la sangre a la cabeza. Pues muy bien. Bueno, un poco... pero bueno, ¿y a ti quién te ha llamado? Da un poco de miedo, ¿eh? Ese Pokémon cangrejo. Vente de picnic. Venga, vamos a descansar. Ahora mismo nos encontramos entre Ciudad Meseta y Pueblo Altamia. Si te quemas un bocadillo, podrás seguir tu viaje como si nada. Toma bocadillo. ¿Ves cómo hay que leer entre líneas? Toma, te daré algunos ingredientes para que te hagas uno y sigas dándolo todo. A todo esto, he oído que por aquí hay un muro rocoso que se mueve. Creo que será, ¿crees que será verdad? Si estás muy cansado y ves un muro moverse, seguro que te llevas un susto de muerte. ¿Por qué no descansas un poco? Así me gusta. Para poder ofrecer un rendimiento aceptable, tanto Pokémon como entrenadores tienen que descansar de vez en cuando. Volved si queréis descansar un rato. Y eso que hay ahí que... parece un Pokémon. Impresionante. Y una mascarilla, pero la mascarilla parece que esté... no sé. Tiene dos cosas aquí al lado. Nos produzcamos. El Pokémon, esa pared rocosa. ¡Increíble! ¡Increíble! A ver qué me saca, uno de tipo veneno, ¿no?
Herminia. Artista Herminia sacado y billón. Claro, es usa el spray porque usa pintura, claro. A ver, el bicho este. Sale el hidropulso. No sé si de aquí podría faltar el estoicismo. Aquí bicho. Hacer un destructor. ¡Ling! Herminia perdió. Ahora que he perdido contra ti he logrado calmarme. Ah, vale. Llámame cuando quieras calmarte, entonces. Me apoyé contra una pared y de repente se movió y empezó a escalar el precipicio arriba. A lo mejor no se trataba de una pared, sino de un Pokémon. ¿Cómo que una pared subió la pared? A ver, luego lo veremos, supongo, en acción, pero... Dos Pokéball, bien... Hay que subir aquí. Esto parece Metal Gear. A ver si un día puedo jugar a Metal Gear aquí. Porque jugaría... Como mucho jugaríamos hasta el 4, Band of Patriots. Porque el 5... No lo sé. Aparte de que es así también como misión y tal. Misión a misión. Oiga. Metrónomo. Ataque que hacía... Gimme Goal. Impresionado. Adiós. Bueno, no está mal poderte saltar esto, pero... A ver el muro este que dicen. Un Growlithe. ¡Oh, míralo! El muro dice. Es el bichajo este que decían. Pues grande de cojones, ¿no? Vamos, Growlithe. Por cierto, no voy a por ningún Pokémon desde tras por detrás, ¿eh? A ver. Voy a usar el destructor para medir fuerzas. Aullido. ¿Me vas a hacer escapar? Otro. Para ahí usaré mucho el ataque. Tiro el Pokéball. Mancho, tres. ¡Oh! De agua. Pasa que ahora, claro, si uso el destructor, lo mato seguro. Voy a tirarle otra Pokéball porque yo creo que lo tengo que capturar. Otra rueda de fuego me dejará muy debilitado. Atrapado. No he atrapado Growlithe ya. Con este. Pelo de Growlithe. De naturaleza valiente y honrada, se enfrenta sin miedo a enemigos más grandes y fuertes. Y me dieron 1 euro por cada Growlithe capturado. Voy a mirar una cosilla. El
Y Pokémon emboscada. Es que es hasta desagradable el sonido. A ver. Vamos. Tierra. Limonada, limón y nada. Mira otro combate. Busca un estímulo. Necesito inspiración para escribir canciones, que no se me ocurre nada ahora mismo. Este es el Coyote Dax, ¿o qué? Es el padre de Hannah Montana. Ah, no, es una chica. Amelia te desafía, cantautora Amelia. Axel, este es de la última generación. Axel. No. No es muy eficaz. Ojo, lloroso. No me hagas daño. Se ha quedado a uno. Y me paraliza. ¿Por qué? Paralizado. Eso es una barrera. Perdió. Este combate ha sido mi musa. Piedra Pómez. Bueno. ¿Qué quieres tú? Evolución. Paumi está evolucionando. A ver qué se transforma este. De Paumi a Paumo. Eléctrico lucha. Cuando su manada se ve amenazada, atacan a la vanguardia. Usando un arte marcial caracterizado por el empleo de descargas eléctricas. Amigo, eléctrico lucha será la primera que hay, ¿no? Podría tener tercera evolución porque el 24 hay un espacio. Empujón. Nivel 15. Golpea fuertemente al objetivo con la palma de las manos de 2 a 5 veces. A ver si me da algo mejor que un Impact Trueno. No he cambiado mucho, ¿no? Ha quedado así. Es un poco más grande y ya está, ¿no? Me apareció esa planta de golpe. Está bien porque hago la ruta, pero al revés, ¿no? A ver, voy a quitar este que está paralizado, pobrecillo. Vamos a poner al cerdo. La búsqueda del tesoro. Te estás dedicando a la búsqueda del tesoro. Yo también lo tuve que buscar en su momento. ¿Cómo?
se ha quedado mirando el Pokémon. La supermodelo Claudia te desafía. Supermodelo, ¿qué hace una supermodelo aquí en medio de una especie de del desierto? A ver. Echo Wolf. No tiene un Pokémon. La caja. Bueno, a lo mejor la tercera forma es más currada, no sé. Ralts a lo mejor también se evoluciona al 18. La bendita juventud. ¿Qué pasa? ¿No puedo subir aquí arriba? Venga, por favor. El máximo. Se estará haciendo aquí una reunión. Dispersense. La piedra lunar. Oye. La piedra lunar podríamos evolucionar al Jigglypuff. Desperta. Pues claro, si he encontrado esto. Ahora más. Upa. Ahora más hitos. Venga, nos vamos a curar. A ver, ¿dónde vas tú? Se vuelve loco. Uf. Yo lo he cansado, ¿por qué no descansas un poco? Sí. Me da como un poco de miedo el cangrejo este. Así me gusta, para poder ofrecer un rendimiento aceptable. Bueno. Venga, vamos. Voy a ponerme ahora a tope aquí. Vale, esa es la pala, ¿no? Defensa X. Vamos a guardar. A ver qué pasa. ¡Eh! ¡Voló! Se ha movido. Sí, 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 sí. Has llegado a tu destino. No sé qué nivel tiene, por eso me voy a subir la fuerza. Entiendo que no se pueden capturar, ¿no? A ver, te pones la lámpara. Buen golpe, ¿no? La voz dominante ha empezado a comer algo. Veo que has dado con el Pokémon dominante, Jordi.
¿Ese es la roca en el muro? Es enorme. Está comiendo la especie oculta. A ver si se va a volver más fuerte ahora. Yo diría que ir con cuidado. Ojo, que va. Sí, ya se ha puesto ahí a tope. Vamos a usar como antes el hidropulso. Vamos a usar un Shelder, el Damián. Bueno, como Cloyster estará bien, ¿no? Pero Shelder... pinta mal, pero nadie dijo que esto fuera a ser pan comido. Shelder, confío en ti. Vamos. Venga, hombre, Shelder, no me jodas, le hace un puto malicioso. Perdón por el puto. Dale un golpe de nada, ni que sea un placaje, animal. Por cierto, no podemos usar Pokéballs, ¿no? Si intentas hacer un Pokéball, ¿qué te dice? Ni siquiera te da la opción. Nada, atacar. Hidropulso. Hemos derrotado al Clawf dominante. ¡Yuhu! El 19. A ver qué nos dicen. Ha abierto una roca. Bueno, una cueva. Así se hace, Jordi. Cuando los Pokémon dominantes se cabrean, es como para echarse a temblar. La especie oculta que engulló debe de estar aquí dentro, supongo. Aprovechemos para investigar antes de que vuelva. Vemos. Qué oscuro está esto. Cuidado por donde pisas. ¿Qué habrá aquí? ¡Ostras! Hey. Es una de las especies ocultas, Claudita, la del libro. Habéis encontrado la especie oculta dulce. Allá. ¿Qué nos dice? Lo conseguimos, y todo gracias a ti, Jordi. Veamos qué dice el libro. La especie oculta dulce es ideal para el estómago y permite digerir mejor los alimentos. Se recomienda para aliviar dolores estomacales y para tratar la falta de apetito. Tengo que prepararle algo de comer cuanto antes. Vale, voy a mostrarte mis habilidades a cocinar. Un poquito de esto por aquí, un poquito de esto otro por allá y tachán. ¿Qué tienes? Un bocadillo bien especiado, preparado por un servidor. Y como agradecimiento por haber derrotado al Pokémon dominante, aquí tienes esta medalla.
La he hecho yo mismo, inspirándome en las medallas de gimnasio. Oh, muy bien. Rock en el muro, derrotado. Senda legendaria. Mira ahí con su bocata. ¿Qué hace este aquí? ¿Es que sale de la Pokéball cuando le entra en gana o qué? ¿Quiere el bocata? Oye, que no es para ti. Dáselo, que más da. Puedes elegir no dárselo. Oye, que lo he preparado para ti. ¿Por qué se lo has dado? Si lo quiere con tanta gana, pues no hay más, así que te vas a quedar sin probar bocado. No pasa nada. En serio, ahora me vas a hacer quedar como una mala persona. Toma, te doy la mitad del mío. Más te vale saborearlo como se merece. ¿Ya te lo has acabado? ¡Ojo! Ahora puede correr más rápido. Venga, ahora llegaremos a sitios. Bien, bien, bien. ¿Es cosa mía o es como si hubiese conseguido una nueva técnica? Right. ¿En serio? El poder de las especias es increíble. Bien, 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 bien. Si tienen este efecto sobre él, entonces seguro que... ¿Qué? ¿Nos vendrán de perlas para el proyecto de búsqueda del tesoro? Sí, eso es. Bueno, pues ya hemos comido. Espero que os haya gustado este bocata tan especial. Ahora habrá que limpiar un poco. Venga, a recoger. Ah, no te preocupes. Me imagino que estarás molido tras luchar contra el Pokémon dominante. Ya me encargo yo de esto. Tú, si quieres, te puedes ir adelantando para buscar las otras cuatro especias que nos faltan. Vale. Y en serio, muchas gracias. Bueno, ya se han ido. Esconderá. Puede salir. Hola Jordi, soy Albora. Parece que Oraidon ha recuperado una de sus técnicas originales. Ahora serás capaz de correr a mayor velocidad mientras vas montado en él. Usa la palanca izquierda para hacer a Oraidon correr más rápido. Si chocas contra un árbol durante la carrera, quizás derribes a un Pokémon que haya en la copa y entables combate con él. Mira, me gusta. Espero que continúes por tan buen camino y que vivas grandes aventuras con la extensa región de Paldea junto a Oraidon. No tienes por qué seguir una ruta determinada. Accede al mapa y decide cuál será tu próximo objetivo. El lugar que más te interese. Las aventuras que viváis a partir de ahora serán experiencias sin igual, que os ayudarán a crecer. Sigue cuidando a Oraidon. Cuento contigo. Bueno, pues como habíamos dicho... Y la meseta... Hemos salido de aquí... Ya teníamos la medalla de aquí. Y ahora nos dirigíamos a Pueblo Atamia. Así que nada. Dirigimos a Pueblo Atamia. Y aquí ya iremos a lo que es el gimnasio. Voy a seguir el camino y... Ya. Más hay que pulsar el botón de... del joystick. Lo que intentaría en todo caso es...
Sí, sí que puedes hablar. Sí. Intentar esquivar eso ya no me asombro. Bueno, sigamos el camino. Vamos directamente al pueblo, cerramos vídeo y empezamos otro nuevo con el gimnasio. Ultra Ball, ya tenemos una Ultra Ball. Despertar. La búsqueda del tesoro es divertida. Yo también estoy buscando el tesoro y no pienso perder contra un chavalillo como tú. Inés te desafía, Inés. Inés, señora. Aquí, ala. Me llega, ¿no? Me llega. Bulkrow, ¿quieres cambiar de Pokémon? Venga, va. Vamos con Paumo. Pasa que aún que sea... Venga, va. Total. Pasa que el Impacturón es un ataque muy débil, aunque sea el otro volador. Bastante daño. Pasado niebla. Porque te va a servir. Inés, has perdido, Inés. Vaya, seguro que tú sí logras encontrar el tesoro. ¿Qué tesoro? Bueno, ahora tenemos ya una punta de velocidad. Pum, pum, pum. Doble. ¡Ey! Estos son nuevos. Una Pokéball. Viene bien, pero hay que comprar igual. Caramelo. ¿Ves? ¿No tío cómo viene? Fin del camino, haz más caso de los carteles. No hice caso de casi ninguno. Los pillamos todos del revés. Vete al máximo. Ven, ven. Ven, ven. Anda, has venido. Qué guay, combatimos. Mira el macubita ese como venía detrás. Este la acaba para pensar en ti. Tú mismo. Estudiante Sandra saca a Happiny. Happiny, Happiny. Mira, tiene todos los huevos en la cesta. Pasa que todavía no sigue siendo de agua solo el Pokémon. El Quacksword. Eso no es raro decir Quacksword. Ahora, Tajo Acuático, me gusta, me gusta. A ver. Potencia 70.
Hay que ver que el ataque físico se está despuntando de lo especial, o sea que mejor ponerle ataques como este, hidropulso. Pasará a ser el más potente además también. Destructor me lo guardo porque es un ataque tipo normal. Y tenemos uno de cada. O sea que espero que el destructor acabemos teniendo un ataque mejor. Pero a ver que sea así variado. Tajo acuático. Sí que luchas bien, jolín. Bueno, yo no lucho tan bien, ¿eh? Marco el comando y ya está. Es difícil resistirse a hablar con alguien que ha dicho algo que despierta tu curiosidad. Bueno, y aquí hemos llegado al pueblo. Guardamos la partida. Cierro vídeo, que no directo, no os marchéis. Y seguimos jugando desde aquí en el siguiente vídeo. Nada, este lo subiré. Plataforma roja, descripción, redes sociales abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Nos vemos ahora mismo. Pasad al siguiente. O si es el día que se ha subido, ya saldrá el que viene. No os preocupéis. ¡Ahora!